Existen dos formas en que pueden asimilar este asunto. Pueden actuar con el hemisferio izquierdo del cerebro y escribir o grabar cada palabra si así lo desean. Está bien, pueden hacerlo así si quieren. O simplemente pueden sentarse y ver esto como en un cine, relajarse y pasar un buen rato, lo que será igualmente válido. Se pueden dormir incluso. No importaría. Asimilarán lo que tengan que asimilar y ninguno de esos casos me preocupa, de veras, porque lo que realmente importa es que estén aquí presentes. Así que si se cansan o lo que sea, simplemente hagan lo que tengan que hacer para permanecer aquí. Pero habrá mucho trabajo. El cerebro se parece a los músculos. Si no lo usan, y de pronto tienen que utilizarlo mucho, se cansa. Así que no es nada raro. Y no hay nada malo en ustedes si se cansan. Solo tienen que... Akenatón, la ley de uno. Todos odiaban a Akenatón. Todos excepto un pequeño grupo de personas. Los sacerdotes lo odiaban más que todos, porque los sacerdotes habían desarrollado una creencia religiosa que se centraba en los sacerdotes. Así que los sacerdotes eran los multimillonarios que controlaban a toda la gente y todo el dinero y demás. Eran más poderosos que cualquiera, y llega Akenatón y dice: no los necesitamos, Dios está dentro de ustedes. Y hay un solo Dios, ustedes pueden llegar a Dios dentro de ustedes mismos. Y los sacerdotes dijeron: ¿qué? Y también, Egipto tenía el ejército más poderoso del mundo y ellos estaban ansiosos, listos para salir y conquistar el mundo en ese momento, y estaban listos para hacerlo. Y Akenatón dijo: no. Él era un pacifista y dijo: regresen a nuestro suelo. No ataquen a nadie a menos que los ataquen. Entonces hizo que el ejército regresara y nada más estuviera ahí ocioso. No les gustó eso. Entonces no solo tenía a los sacerdotes, sino que también tenía a los militares en su contra. Y después, además de todo eso, la gente estaba en sus pequeñas religiones. Ellos las amaban. Amaban lo que estaba pasando. A la larga no iba a ser bueno para ellos, no los iba a llevar a donde necesitaban ir, que era de regreso a casa con Dios, al Dios único. Pero sin embargo, realmente estaban involucrados en lo que estaban haciendo. Y cuando se les dijo por la fuerza que ya no lo podían hacer, hubo una gran... ¿cuál es la palabra? Animadversión contra él por hacer eso. Sería como si Clinton dijera: muy bien, ya no van a haber religiones en los Estados Unidos, solamente queda la religión Clinton, y regresar todo el ejército, ¿me entienden? Un punto de vista aislacionista. Y después cambiaba todo. Es decir, no sería muy popular si hiciera eso. Y tampoco lo fue Akenatón. Pero él sabía que tenía que hacerlo, pasara lo que pasara. Tenía que hacerlo. Y lo que pasó ahora, la forma en que se deshicieron de Akenatón, de acuerdo con la corriente oficial, fue que los sacerdotes y los militares se reunieron y le dieron un veneno a Akenatón. Eso no fue lo que pasó. Fue algo mucho más exótico. No puedes matar. Él podía tomarse el veneno y no le haría nada. Lo que pasó fue algo mucho más exótico. No sé si es necesario decirles, pero aquí lo que importa es mencionar un hecho antes de que cerremos esto. Solo nos quedan 4 minutos para terminar esto. Él desarrolló una escuela de misterios. La escuela de misterios se llamó la Escuela de Misterios Egipcia de Akenatón, la Ley de Uno. Solo tenía 17 años y medio para formar la Escuela de Misterios. Trajo de las filas de los egipcios de la Escuela de Misterios del Ojo Izquierdo de Horus, que es una escuela femenina de la cual hablaré, a aquellos que tuvieran 45 años de edad y que se hubieran graduado de esa escuela, y las trajo al Ojo Derecho de Horus, que es una información que nunca antes jamás se había enseñado en Egipto, y les enseñó durante otros 12 años. Y después de esos 12 años, este grupo de personas, él solo tenía 5 años y medio para ver si los podía llevar hacia la inmortalidad, y lo logró. Llevó unas 300 personas a la inmortalidad, y creo que todas eran mujeres, o casi todas eran mujeres, y esas 300 personas se unieron a la hermandad principal.
Esperaron desde aproximadamente de 1350 AC hasta aproximadamente 500 AC. Durante unos 850 años más o menos esperaron ahí y después migraron a un lugar llamado Masada, Israel. Y María, la de María y Jesús, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del círculo interno. Así que ella era un ser inmortal, incluso antes de que Jesús lo lograra, de acuerdo con Todd. Esto no está escrito en los registros, esto es lo que él dijo. Y el círculo exterior fue de donde surgió José. Y esto era parte del plan egipcio, que el siguiente paso era traer a alguien que demostraría exactamente... No solo Akenatón demostró lo que ustedes llegarían a hacer al final del proceso. Ahora necesitaban que alguien demostrara exactamente cómo hacerlo y poner eso en los registros akáshicos y hacerlo real. Alguien tenía que hacerlo. Así es que de acuerdo con ellos, María y José se unieron y se aparearon interdimensionalmente, de lo que hablaremos más tarde. También fue concepción inmaculada para crear a Jesús, para crear el cuerpo de Jesús, que permitiera que esta conciencia llegara desde un nivel muy, muy alto. Y cuando llegó, Jesús era tan humano como cualquiera de nosotros, era totalmente humano. Y por medio de su propio trabajo, se transformó al estado inmortal por medio de la resurrección. No por medio de la ascensión, sino por medio de la resurrección. Y dio el proceso de cómo hacer eso exactamente. Esto fue, de acuerdo con Todd, totalmente basado en lo egipcio. Y fue planeado mucho, muchísimo tiempo antes de que esto sucediera realmente. Este era el símbolo para la escuela de misterios egipcia de Akenatón, la ley de uno. Era el ojo derecho de Horus. El ojo derecho está controlado por el cerebro izquierdo. Es conocimiento masculino. El ojo izquierdo de Horus, controlado por el cerebro derecho, es el conocimiento femenino. Y eso fue puesto en los templos egipcios que se encuentran a lo largo del Nilo. Había 12 templos primarios que estaban a lo largo del Nilo. El 13º era la Gran Pirámide. Y se necesitaban 12 años de iniciación, durante la cual pasaban un año en cada uno de estos templos, un ciclo, y donde se aprendían todos los componentes femeninos de la conciencia. Entraremos en lo que quiero decir con eso un poco más tarde. Lo veremos en mayor profundidad. Pero el componente masculino, el ojo derecho de Horus, fue, como les dije, enseñado tan solo una vez y no estaba escrito en ninguna parte. Era solamente tradición oral, aunque sus componentes primarios fueron escritos en un solo muro debajo de la Gran Pirámide que lleva a los salones de los registros. Aunque si ustedes estuvieran siguiendo ese pasillo, que es un pasillo grande y ancho, mucho más alto que esto, pero más o menos igual de ancho, y continuaba una gran distancia, cuando se llega casi al fondo de este pasillo, que hace un giro de 90 grados, arriba en el extremo, veían esta imagen más o menos así de grande de la flor de la vida. Y después, directamente atrás de eso, verían otras 47 imágenes, una tras otra, que son las imágenes de los cromosomas de la conciencia crística, que es el nivel de conciencia al que vamos a entrar, y que es todo el propósito de la Gran Pirámide. Ese es su objetivo principal, es llevar a alguien de nuestro nivel de conciencia al siguiente nivel. Ese, sobre cualquier otra cosa, y hay muchas otras razones para que exista, esa es la principal razón, absolutamente. Vamos a empezar dándonos cuenta de que la forma cristiana de entender la realidad y la forma egipcia de entender la realidad son casi idénticas. Una viene de la otra. Los cristianos, solo voy a leer las tres primeras oraciones de esto y después regresaremos en un momento. Esta es la Biblia cristiana. La primera oración dice: en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Número dos, y la tierra no tenía forma, y el vacío y la oscuridad estaban sobre la cara de las profundidades, y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la tercera, y Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz.
Los egipcios, para empezar, esta cosa de que la tierra salió del vacío, salió de la nada, es exactamente lo que creen los egipcios. También es lo que creen la mayoría de las religiones. Pero es lo que los egipcios lo llamaban el Duat, o era el gran vacío. Ambas religiones creen que todo lo que tiene que haber para iniciar el proceso de creación es nada. Nada y espíritu. Y cuando esas dos cosas se juntan, entonces todas las cosas, sin importar qué, se pueden crear. Y empieza con el movimiento del espíritu. Entonces en la segunda oración dice, la tierra estaba vacía, sin forma, etc. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la siguiente oración dice, que se haga la luz. El movimiento se dio y la luz apareció inmediatamente. Este azul sería el gran vacío y el pequeño ojo representaría al Espíritu, el Espíritu de Dios. Y cuando están en el gran vacío, de paso, se darán cuenta de que ustedes y Dios son uno, que no hay ninguna diferencia. Pero hay algo, de acuerdo con las creencias egipcias, un pequeñísimo detalle que esta Biblia en particular, quizás no en las Biblias más antiguas, de nuevo hay 900 versiones de la Biblia en el mundo, y cuando leen las más antiguas, las tres primeras oraciones no empiezan igual. En realidad, en más de algo así como 300 de ellas, las tres primeras oraciones, la primera oración de la Biblia no dice en el principio, empieza en el principio estaba Dios, o Dios creó el cielo y la tierra. Dice en el principio había seis. Y hay otras formas en que empieza. Ha cambiado muchas veces a lo largo de los años. Pero lo que dicen los egipcios es que hay un pequeñísimo detalle que dejaron fuera, que es imposible si simplemente piensan al respecto desde el punto de vista de la física. Imagínense un espacio infinito oscuro que sigue por siempre y siempre y siempre en todas direcciones. No hay nada en él, únicamente espacio infinito con nada en él. E imagínense que están en medio de eso. Entonces ustedes nada más están ahí flotando con nada. Es algo difícil imaginar eso, pero no se requiere demasiado. Simplemente no hay nada. Realmente no se pueden caer porque ¿a dónde se caerían? No hay nada. Ustedes no saben si se están cayendo, subiendo, bajando. De hecho, no hay manera de saber si hay algún movimiento. Desde un punto de vista meramente físico o matemático, el movimiento en sí, o la energía cinética en sus palabras, es absolutamente imposible. Ni siquiera se puede girar. Están congelados. Porque el movimiento no puede ser real hasta que haya otro objeto en el espacio a su alrededor. Tiene que haber algo ahí en relación a lo que ustedes se mueven. Si no tienen algo que les sirva de referencia para moverse, es decir, si subieran 10 metros, ¿cómo sabrían eso? No experimentarían ningún cambio. Sin cambio, entonces no hay movimiento. Así es que los egipcios empiezan su creencia de la misma manera, pero ellos tienen esta cosita que tenía que suceder primero. Y no es la única manera en que se pudo haber hecho, pero así es como a ellos les enseñaron. Imagínense que van a entrar en, digamos que van a entrar en este salón, y están del otro lado de la puerta de este salón, pero están por entrar en él, y el exterior donde ustedes están parados en el otro salón está muy oscuro, apenas si pueden ver, pero está oscuro. Sin embargo, apenas pueden ver la silueta de esta puerta que llega a este salón. Entonces, cuando ustedes ven hacia este salón, simplemente está muy oscuro y apenas si pueden ver hacia afuera. Así es que ustedes ven ahí adentro y está muy oscuro. Pero si piensan por un momento, cuando se enfrentan con esa situación, todos ustedes tienen la capacidad de proyectar un haz de luz desde este lugar y también lo pueden hacer desde las manos. De hecho, lo pueden hacer desde cualquier chakra si quieren hacerlo, pero normalmente la gente lo hace desde aquí o desde las manos. Pueden proyectar este haz de conciencia hacia ese salón oscuro y va a salir hacia el salón hasta una cierta distancia.
Quizás tan solo sea unos 3 centímetros. Ustedes pueden estirar la mano y sentir si hay algo ahí. Ustedes sienten si hay algo en ese espacio oscuro. Y quizás pueden sentir y sentir que está cerca, quizás a 30 centímetros, y simplemente saben que ahí no hay nada. Su conciencia sale y repentinamente simplemente se retiene. Su conocimiento termina. Y no saben si hay algo más allá. Pero hasta ese punto, existe cierta certidumbre en ustedes de que ahí no hay nada. Y probablemente todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Aunque parte de esa capacidad de sentir, María está asintiendo con la cabeza, sabe de qué estoy hablando porque ha desarrollado ese sentido. Muchos de nosotros hemos permitido que este sentido se retraiga porque confiamos mucho en nuestros ojos. Pero algunas personas, especialmente los egipcios, eran realmente buenos para esto. Podían entrar en un salón y sentir a todo alrededor del salón y saber si ahí había algo, aunque no pudieran ver. Bueno, en realidad tenemos 6 de estos haces que salen de nosotros, no solo uno, sino 6. Tenemos uno que sale de nuestra frente, y tenemos otro que sale por detrás de la cabeza, y tenemos uno que sale a nuestra izquierda y otro a la derecha, y hacia arriba y hacia abajo, y en las 6 direcciones. Entonces los egipcios creían que este aspecto innato de la conciencia es el que permite que empiece la creación, que si no tuviéramos esto, nada habría pasado. Nunca hubiéramos podido pasar de ahí. Y también diré aquí en este momento que los egipcios también tenían una sorprendente capacidad para recordar. Tenían una especie de mente fotográfica, podían recordar todo, aunque en ese momento no tenían la memoria holográfica, tenían memoria fotográfica. No tenían nuestro tipo de memoria totalmente degenerada, donde tenemos que luchar hasta para recordar nuestro nombre, casi, ¿no? Ellos podían recordar todo durante mucho tiempo. Entonces, cuando estaban haciendo este tipo de entrenamiento, lo podían hacer totalmente en su cabeza. Y nosotros no podemos hacer esto. Muy pronto me voy a volver tan complejo que ustedes van a tener algunos problemas para pasar de una transparencia a la siguiente, mientras que ellos podían hacer todo esto totalmente en su cabeza. La Escuela de Misterios del Ojo Derecho de Horus, Akenatón. La ley de uno. Entonces, aquí está el principio. Aquí está el espíritu que está en el vacío, surgido de la nada. Y el pequeño espíritu, el ojo solitario, lanza un haz hacia la conciencia, o un haz de conciencia hacia el vacío. Y lanza este primero al frente y hacia atrás, y después a la izquierda, y luego a la derecha, y luego directo hacia arriba y hacia abajo. Dense cuenta de que, aunque cada uno de nosotros tiene una capacidad diferente para proyectar este haz, en otras palabras, uno de nosotros podría proyectarlo a 3 centímetros, mientras que otro podría proyectarlo a 60 centímetros, y alguien más tal vez a 3 metros. Podemos tener diferentes capacidades para poder hacer eso, no importa cuál sea su habilidad, cuál sea la distancia a la que lo proyectan por el frente, va a ser igual saliendo hacia atrás, la izquierda, la derecha y hacia arriba, será igual. No pueden hacer eso, que su lado izquierdo salga más que por su lado derecho. Existe esta igualdad en esta habilidad. Entonces esos haces son proyectados en esas direcciones y definen un espacio. Definen el norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Quizás sea por esto que los indios norteamericanos y todos los pueblos nativos por todo el mundo consideran a las direcciones tan importantes. ¿Alguna vez han notado esto en sus ceremonias y demás? ¿Cómo es muy importante que definan todas las direcciones? Es importante incluso en la cábala y en algunas de las meditaciones que se hacen ahí. Lo siguiente que hacen después de haber proyectado estos 6 haces en las 6 direcciones, tienen uno que sale hacia el frente, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, que es un cuadrado, que es igual en todas las direcciones. Después conectan ese rombo o cuadrado alrededor de su cuerpo con un haz de conciencia, formando un cuadrado alrededor de ellos,
Así es que conecta el frente, la parte de atrás y la izquierda y la derecha. Desde luego, cuando está en este ángulo parece un rectángulo, pero pueden ver que realmente sería un cuadrado. ¿Hay alguien que lo capte o entienda esto? ¿No? Bien. Entonces, forman un pequeño cuadrado alrededor de su cuerpo y después, a partir del cuadrado, lanzan un haz hacia la parte superior, formando una pirámide alrededor de la parte superior de su cuerpo. Entonces lanzan un haz desde aquí, 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 así, formando una pirámide alrededor de su cuerpo. Ahora tengo eso girado. En otras palabras, lo que ustedes están viendo es algo así. Pero en realidad es una pirámide en la parte superior. Así, si la están viendo de frente. Después de que crean la pirámide en la parte superior de su cuerpo, envían los haces hacia abajo, al fondo, formando una pirámide abajo, que, si la ven en el espacio, es un octaedro. Es este espacio octaédrico que se ve así. Dos pirámides espalda con espalda. De nuevo, esta es la forma egipcia. Hay otras dos formas para hacer esto. Ahora, una vez que el egipcio ha creado este octaedro, o dos pirámides espalda con espalda alrededor de su cuerpo, o simplemente el espíritu, ustedes no van a tener un cuerpo en el gran vacío, solamente van a ser espíritu, están en el gran vacío y han creado este campo a su alrededor. Ahora que ustedes han creado este objeto, es posible que haya energía cinética o movimiento. Ahora es posible algo que no era posible antes. El espíritu puede dejar eso donde está y salirse de él y moverse a su alrededor, bajar aquí. Podría ir en esta dirección por kilómetros y kilómetros y regresar. Y tiene el lugar central para todo. Otra cosa que podría hacer el espíritu sería quedarse en medio y no moverse y hacer que esto se mueva. Podría girar, hacer cosas como esta. Así que tenemos dos movimientos relativos que son posibles. O el espíritu puede quedarse quieto y esta cosa moverse alrededor. Bueno, lo que tiene que hacer, lo que se le enseñó a hacer a los egipcios fue girar esto a través de los tres ejes. Tenemos estos tres ejes, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y nos dicen que lo giremos. No importa. Digamos, si tienen este eje de izquierda a derecha, no importa si lo giran hacia el frente o hacia atrás, no importa, pero lo girarán en una dirección. Incluso no importa, todo lo que tienen que hacer es hacerlo una vez. Pero lo giran una vez y luego lo giran por el eje de atrás a adelante en cualquier dirección. Y después lo giran por el polo norte-sur, de la parte superior hacia abajo, de esta forma. Solo una vez, eso es todo lo que tienen que hacer. Lo que eso genera son los parámetros de una esfera perfecta. Así es que a los egipcios se les enseñó, después de que crearon esto, antes de que hicieran algún movimiento, ellos lo giraban y creaban una esfera a su alrededor. Entonces, entraban en una esfera. En la geometría sagrada, esto solo lo voy a decir y ustedes tendrán que creerlo o deducirlo ustedes mismos. En realidad, una línea recta, es masculina. Cualquier línea curva es femenina. Entonces, una de las formas más masculinas que hay es un cuadrado o un cubo. Y una de las formas más femeninas que existen es una esfera o un círculo. Entonces, debido a que esto está formado únicamente de líneas rectas, esta es una forma masculina, Y debido a que la esfera solo está formada por líneas curvas, es una forma puramente femenina. Así es que lo que hicieron los egipcios es que crearon una forma masculina y después la convirtieron en una forma femenina. Pasaron de la masculinidad a la femineidad. La misma historia se narra en la Biblia, donde primero Adán fue creado y después de Adán, a partir de Adán, se creó a la mujer. Desde luego, esta imagen del espíritu dentro de la esfera en la nada también es la imagen de la escuela. Entonces, a partir de esta imagen en la que el espíritu ha creado
esta esfera a su alrededor. Ahora empezaremos desde este punto. Entonces este es un vacío infinito, no hay nada en él, solo esta pequeña burbuja. Y se dan cuenta de que estas formas que se están creando tampoco son nada. Solo son líneas imaginarias que están siendo creadas desde la conciencia. Pero en sí mismas no son nada. Esto les da una indicación de lo que realmente es esta realidad. Es nada. Así es que el espíritu puede estar aquí en ese lugar durante mucho tiempo. Finalmente tiene que tomar una decisión. A los egipcios se les enseñó a hacer se les dieron dos instrucciones. Eso es todo lo que se necesita para completar todo en todo el universo. Dos instrucciones sencillas. Para los dos primeros movimientos tienen que ir a aquello que se creó recientemente. Esos dos primeros movimientos harán algo muy único, muy especial. Y entonces después de eso, después de que hayan creado cierto patrón, entonces solo tienen una instrucción desde ese momento para siempre. Y es un sistema absolutamente a prueba de tontos para crear la realidad. No se pueden equivocar. No importa lo que hagan, no importa, sucederá automáticamente. Todo lo que hacen es moverse a aquello que se creó recientemente. Y en este sistema, ya que no hay nada que exista excepto esta burbuja, y el interior es igual que el exterior, lo único que es nuevo o diferente es la membrana que está entre los dos, o la superficie de la esfera. Así es que a la conciencia se le dice que vaya a eso. Y no importa a dónde vaya en la superficie. Así es que puede ir a cualquier parte, simplemente ir ahí, no importa cómo vaya ahí. Si sigue una línea recta o curvas o espirales o cualquier cosa que quiera hacer, puede ser muy creativo, no importa. Pero ya sea aquí o allá, terminará en alguna parte de la superficie de la esfera, ¿de acuerdo? Y para los fines de esta clase, diremos que subió a la parte superior, nada más para ser simétricos y para que sea más fácil de manejar. Así es que se mueve a la parte superior. Y pone este pequeño ojo, este ojo único, en la superficie. Acaba de hacer el primer movimiento del Génesis. Recuerden que en el primer movimiento, la segunda oración, y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la siguiente cosa en la Biblia, Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Bien. Una vez que el pequeño espíritu hace este primer movimiento hacia ahí, el espíritu solo sabe una cosa. Solo una cosa. En realidad sabe dos cosas, pero el resultado final es uno. Sabe cómo crear a este amiguito y hacer una esfera, y eso es todo. Muy sencillo. Una realidad muy sencilla. Así es que lo hace. Hace otro octaedro, lo gira por los tres ejes y forma otra esfera, que será idéntica en tamaño a la primera. Es decir, nada ha cambiado. Su capacidad para proyectar en el vacío es la misma. Así es que crea la misma esfera exactamente del mismo tamaño. Entonces, hace eso y forma esta segunda esfera aquí arriba. Cuando hace eso, ha hecho algo que es, en términos de la geometría sagrada, muy especial. Si observan aquí, esta es una vésica Piscis. Así es que crea esta vésica Piscis, esta forma que está aquí adentro. No les puedo decir ahora, no les puedo demostrar esto ahora, sino que solo lo voy a decir y después denme unos dos días más y podré demostrarles esto. Pero esta imagen es la luz. Es la imagen geométrica por medio de la cual se creó la luz. También es la imagen geométrica por medio de la cual sus ojos fueron creados, que reciben la luz, al igual que los patrones de las hojas que también reciben la luz, y muchas, muchas otras cosas, incluyendo sus patrones emocionales y otras muchas cosas, pero es el campo electromagnético. Este es su resultado. Aquí está demasiado sencillo. Tengo que esperar hasta que las cosas se pongan más complejas, entonces podré explicar eso. Así es que aguántenme con esto y más tarde les mostraré
que el primer movimiento de el Génesis crea el patrón que es la vida. Y esa es la razón por la que Dios dijo que se haga la luz. Él no podía decir que se haga la luz hasta que hubiera hecho el primer círculo y hecho este patrón. En este punto, el segundo movimiento de Dios, las instrucciones para los dos primeros movimientos son ir a aquello que está recientemente creado. Bueno, hay algo nuevecito que fue creado aquí, diferente a cualquier otra cosa en toda la realidad, algo nuevo. Esto es donde estábamos aquí. Están estos dos círculos o esferas, y si se imaginan dos burbujas de jabón juntas, está ese círculo que las conecta entre sí. ¿Han visto dos burbujas de jabón juntas? Creo que necesito traer una fotografía y ponerla aquí. Si tienen dos burbujas de jabón, hay una línea o un círculo que pasa por las dos y que las une, que es este espacio de aquí, que es la línea larga alrededor de la vesica piscis. Si vieran esa línea aquí desde arriba, verían esto. En otras palabras, si estuvieran viendo hacia abajo, esto viendo hacia arriba o hacia abajo, este círculo se alinearía con ese círculo que sería este. Simplemente se vería como un círculo azul, pero esa línea recta se vería como un círculo así. Así que esto, lo que fue creado, es la misma cosa. Eso no es nuevo, pero esto es diferente. Entonces, sus instrucciones son ir a lo que acaba de ser creado, y no importa a dónde vaya en el círculo. No se pueden equivocar. Simplemente se mueve a donde está el círculo, a alguna parte. A donde quiera que se mueva sobre este círculo, puedo girar el círculo para que se vea que está en este punto de aquí. Simplemente puedo girar todo sin importar cómo lo haga. Entonces diré que se mueve ahí. Que está justo aquí. Ahí es donde esa línea cruzaría. Y una vez que llega a ese lugar, solo sabe hacer una cosa, y eso es crear otra esfera, que es lo que hace. Crea otra de estas pequeñas esferas. Y en ese momento, se acaba de crear una enorme cantidad de información adicional. En cada movimiento del Génesis surgen grandes cantidades de conocimiento. El primero creó a la vesica piscis, que como ustedes verán es la base del rectángulo de la proporción áurea y de todo tipo de otras clases de información. Y en esta de aquí, nada más como ejemplo, la base de la estrella tetraédrica. Otro de los patrones básicos se forma nada más por la relación entre los tres círculos. Y aunque no vamos a hablar de toda la información que se formó en este momento, de nuevo, cada vez que se forma el círculo, más y más información empieza a salir de la página. Empiezan a aparecer más y más patrones creados. Así es que el círculo, después de que el primer movimiento y el segundo movimiento de cualquier lugar en la esfera, a cualquier lugar en el círculo se haya realizado, de hecho, regresando aquí a este punto de aquí, sin importar cómo se haya movido el espíritu, sin importar a dónde fue en la esfera, sin importar a dónde fue en el círculo, no importa, siempre hará una cosa específica. Empezará a moverse en un ecuador específico, exactamente en el ecuador de la esfera original. Escogerá uno. En esa esfera hay un número infinito de ecuadores, pero escogerá uno perfecto. No es uno que se esté moviendo por un lado o por el borde o alguna cuerda o algo. Es un ecuador exacto, preciso para ese círculo. Así es que empieza a moverse exactamente alrededor del ecuador. Y eso es lo que empieza a formar este vértice. Las instrucciones, a partir de ese punto, hasta el fin del tiempo, son siempre moverse al punto del círculo más interno. Entonces empieza este movimiento del vértice que girará desde aquí, creando todas estas formas tridimensionales, una tras otra, que son las formas de los bloques de construcción, la creación de toda la realidad. Y vamos a poder sacar estas formas de la página en un minuto, una por una, y ustedes podrán verlas y podrán tenerlas en sus manos. Así es que llega al siguiente movimiento, que está aquí. El siguiente movimiento está aquí. Continúa. El vértice baja aquí.
Este es uno muy interesante. Este es el tercero, 1, 2, 3, el cuarto movimiento. Dice en la mayoría de las Biblias del mundo que en el cuarto día del Génesis se completó exactamente una mitad de la creación. Y a partir del primer movimiento, que fue 1, 2, 3, 4, se recorrió exactamente una mitad del círculo. Esto pasa al quinto día, y después en el sexto día se realiza este milagro geométrico. La última línea cruza exactamente y forma esta flor de 6 pétalos, que es lo que quiso decir la Biblia, o muchas de las Biblias, cuando dicen que en el principio había 6. Ahora, nuestra Biblia dice que la creación se hizo en 6 días, o 6 movimientos. Esto es exactamente eso. Este es el patrón del Génesis, y es el principio de la creación de este mundo en el que vivimos. El patrón del Génesis que ven aquí, bueno, a esto le vamos a llamar el patrón del Génesis. Van a empezar a ver objetos tridimensionales salir de esta pantalla. Objetos que pueden sostener en las manos, que van a empezar a aterrizar en esta información abstracta, en la realidad. Primero vamos a sacar estos objetos de la pantalla y a verlos, y después vamos a ir más allá para mostrarles cómo es que en realidad ellos crean la realidad. De nuevo, la razón por la que vamos a hacer todo esto es para que su cerebro izquierdo pueda entender la unidad de la vida. Y el primer objeto que sale de esta página, que lo están viendo, ahí está en las matemáticas. Si leen un libro de matemáticas, es la cantidad mínima de líneas que se deben dibujar en una superficie plana que pueden delinear una forma tridimensional que se llama el tubo toro. Si giraran eso muy rápidamente en este momento, obtendrían una forma que se vería como una dona, pero el agujero de en medio sería infinitamente pequeño. Esto es lo que describiría un cuerpo en forma de dona. El toro, o tubo toro, como un tubo interior, es único en sí mismo, porque se puede doblar sobre sí mismo. En cualquier dirección, ya sea que lo estén doblando en esta dirección o en esta otra, no hay ninguna otra forma como esta forma que pueda hacer esto. Ni siquiera algo similar, solo esta puede hacer esto. Y es la primera forma que surge del Génesis. Es absolutamente única entre todas las formas que existen. Y Arthur Young fue el que descubrió que hay 7 regiones que están en esta forma, que se llama el mapa de 7 colores. Ustedes pueden tomar cualquier libro de matemáticas e ir al tubo toro y hablará acerca de el mapa de 7 colores. Hay 7 colores que exactamente, regiones de un tamaño que cabrá exactamente sobre esto y no sobrará absolutamente nada. Igual que en esto. Hay 6 regiones que están alrededor del 7º círculo y no sobra absolutamente nada. Aquí esta línea azul representa los 6 días del Génesis, y una vez que la conciencia da la vuelta y regresa las 6 veces, entonces se sale y se mueve hacia los lugares más internos. A partir de entonces continúa moviéndose, y así va aquí, allá, 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 allá y allá, y sigue otro patrón rotacional alrededor una vez más, un movimiento del segundo vértice. Ahora la culminación de ese movimiento va... Ahora ustedes están viendo una forma tridimensional que pueden sostener en sus manos y que está asociada con esa forma. Es difícil verla, pero así es como se ve. Regresando a esto, si borran todas las líneas que están en medio y ciertas otras líneas y solo conservan ciertas líneas, verían este patrón. Voy a repetirlo una vez más. Imagínenselo como esferas reales. Es como si el espíritu se hubiera salido y dijera, ajá, ya lo veo. Así es como se ve. De hecho, pienso que... No. Creo que eso apenas toca exactamente eso. Casi parece que debería haber una cosita ahí. Y... esta podría ser una manera de verlo más fácilmente cuando le cambien el color. Si ustedes quitaran eso de la página, se ve así. La octava está directamente atrás. Entonces esta cosa es la que ustedes verían si conectaran los centros entre sí,
verían que es un cubo. ¿Entonces qué? ¿Y qué? ¿A quién le importa? Bueno, a los antiguos sí les importaba. A esto ellos le llamaban el huevo de la vida, y muy pronto les vamos a demostrar que esta es la estructura morfogénica que los creó a ustedes. Toda su existencia depende de esto. Y todo lo relacionado con ustedes fue creado por medio de esta forma, llegando hasta el color de sus ojos, la forma de su nariz, la longitud de sus dedos y todo lo demás se basa en esta sola forma. Y en unos cuantos minutos se los voy a poder demostrar, una vez que terminemos algunas otras cosas. Ahora la voy a dejar y voy a pasar al siguiente vértice. Si lo giran así, lo podrán ver mejor y ver que es un cubo. El siguiente vértice son los lugares más internos del último, que están aquí y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Entonces, cuando gira sobre el tercer vértice, se ven estos anillos rojos aquí. Y ustedes pueden ver que ahora hay una relación donde los círculos, siete círculos apenas se tocan, o seis círculos apenas tocan al del centro. O en otras palabras, si toman siete monedas de un centavo y las juntan en una mesa, harían justamente esto. Esta es una relación sumamente importante en la realidad. Es la tercera y es la mucho, 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 mucho más importante, aunque tiene otro componente. Y cuando los seres antiguos se dieron cuenta de cuál era el otro componente y qué tan importante era, decidieron convertirlo en un secreto. Entonces, cuando ven la flor de la vida, verán que esta relación está en la flor de la vida. Pueden ver que hay siete círculos que apenas se tocan entre sí, si ven esto con cuidado. Pero ahí hay 19 círculos que están rodeados por esos dos círculos de la línea dorada que está aquí. Y esa, por alguna razón, es la imagen que se ha encontrado por todo el mundo. La imagen fue encontrada. Entonces la pregunta es, ¿por qué en todo el mundo se detuvieron en 19 círculos e hicieron eso? ¿Cuál fue la razón de esto? Es una red infinita, se podrían haber detenido en cualquier parte. El único lugar en todo el planeta donde pude ver que pasaron de esos 19 círculos fue en China, cuando hicieron estos biombos. Ya saben, los biombos chinos que hacen. Ese fue uno de los primeros y más famosos patrones con los que hicieron esos biombos. Era el patrón de la flor de la vida, y lo hicieron en rectángulo y se siguieron hasta el borde. Pero normalmente solo enseñan esto. La razón es que no querían que ustedes vieran esta relación que voy a mostrarles. Era tan sagrada, era tan importante, que ellos no podían dejar que saliera a la luz. Aquí la flor de la vida, ven todos estos circulitos, estos pequeños círculos, que no están completos. Me voy a parar por aquí. Miren, este círculo que no está completo. Aquí está otro que no está completo, otro aquí que no está completo. A todo alrededor del borde externo están estos pequeños círculos que no están completos. Hay muchos, los pueden ver por todas partes. Aquí hay otro. Bueno, en este punto tenían información escondida. Y si ustedes tan solo completan estos círculos, todos los círculos, todo lo que no está completo, complétenlo. En cuanto ustedes hagan esto, el secreto se desvela. Entonces la línea amarilla es la línea de oro ahí. Y ahí están los siete círculos del patrón de la flor de la vida. Y el azul que se extiende más allá son todos los círculos completados. En cuanto ustedes completen el patrón de los círculos, hagan solamente el siguiente vértice, que son los círculos internos que están ahí. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y cuando lo hagan, van a obtener este patrón de 13 círculos. Cuando lo extraemos, se ve así. Y ese patrón de 13 círculos era una de las formas más santas, más sagradas que existían. En la tierra se llamaba la fruta de la vida, y se le llamaba la fruta porque era el resultado, el fin del árbol frutal. Era la fruta a partir de la cual se creó la esencia de los detalles de la realidad. Entonces, en realidad,
Es tan solo eso. Simplemente son 13 círculos, esa relación. Ahora, todos los círculos de este patrón son femeninos. Con estos 13 círculos, hay 13 formas para que ustedes puedan sobreponer energía masculina. En otras palabras, líneas rectas. Si ustedes sobreimponen líneas rectas encima de esto en las 13 maneras, van a obtener 13 patrones que crean todo lo que existe, con la excepción de estas otras dos formas, esta, el huevo de la vida, y esta. Esos dos patrones y ese otro, tres patrones, crean todo lo que existe, totalmente, sin excepciones, todo lo que conozco. Quizás haya algo, pero no sé lo que sería si es que existe. Y voy a poder demostrarles esto. Obviamente no puedo mostrarles todo, pero les demostraré lo suficiente para que yo pueda convencerlos de que esto es cierto. La forma más sencilla, a esto le voy a llamar sistemas informacionales, para que haya los 13 sistemas informacionales asociados con esto. Cada sistema produce esta enorme, muy, muy vasta cantidad de conocimiento relacionado con él. Solo les voy a mostrar 4. Creo que con eso es suficiente. Y volveré a empezar enseñándoles 1. El más sencillo de todos es simplemente conectar todos los centros de los círculos entre sí. Quiero decir, si tenemos que buscar diferentes maneras para poner líneas rectas, probablemente el 90% de las personas que está aquí presente pensarían primero en esa. Nada más conectar con líneas rectas en todas las formas posibles, todos los centros. Si hacen eso, obtienen este patrón. En todo el universo, en todas partes, este patrón se conoce como el cubo de Metatrón. Es una de las relaciones más importantes que existen y es uno de los patrones básicos de creación de toda la existencia. Cualquier persona que haya estudiado geometría sagrada sabe que hay 5 formas que son únicas en la existencia. Son diferentes a todas las demás formas y son cruciales para entender la geometría sagrada. Se llaman los sólidos platónicos y probablemente el más conocido sea el cubo. Un sólido platónico tiene ciertas características. En primer lugar, es un sólido platónico, en la definición de uno, es que todas sus caras son del mismo tamaño. Entonces este cubo tiene un cuadrado en cada cara, de tal manera que solo tiene un tamaño de cara. En segundo lugar, solo tiene una longitud de borde, de tal manera que todos los bordes de un cubo tienen la misma longitud. En tercer lugar, dentro solo tiene un ángulo, en este caso es de 90 grados. Y en cuarto lugar, las puntas que sobresalen de él caben dentro de la superficie de una esfera. De acuerdo con este criterio, únicamente hay otras 4 que tienen estas características. El tetraedro, tetra quiere decir 4 porque tiene 4 caras, todas las caras son triangulares, del mismo tamaño, con una sola longitud para todos sus bordes, un ángulo, todos caben en la superficie de una esfera. La otra es un octaedro, que quiere decir 8, tiene 8 caras triangulares, todas son iguales, sus bordes son de la misma longitud, un ángulo, cabe en la esfera. Las otras 2 son un poco más complicadas. Se llama un icosaedro, que quiere decir 20. Aquí hay 20 triángulos, todos los bordes son de la misma longitud, un ángulo y todos caben en una esfera. Y la otra se llama un dodecaedro pentagonal. Y la forma única es un pentágono con 5 lados, y hay 12 pentágonos, y eso es lo que quiere decir dodecaedro. Y todos los ejes son de la misma longitud, un ángulo, y todos caben en una esfera. Bueno, cuando ustedes, si ustedes son ingenieros o arquitectos, lo más seguro es que conozcan estas 5 formas, o al menos las estudiaron de manera básica cuando estaban en la escuela de ingeniería, porque son la base de las estructuras de ingeniería.
Si quieren conocer los patrones de resistencia y todo ese tipo de cosas, tienen que conocer de esto. Y si estudian la geometría sagrada, de nuevo, sin importar qué libro escojan, sin importar qué libro sea, ustedes lo toman y todos tienen que hablar acerca de los cinco sólidos platónicos, porque es el ABC de la geometría sagrada. Entonces todos hablan de ellos. Pero cuando ustedes exploran todos estos libros, y yo he leído casi todos, cuando ustedes les pregunten, ¿de dónde proviene? ¿Cuál fue la fuente de los cinco sólidos platónicos? Todos dicen simplemente, no sé. Y esta es la fuente. Es el primer sistema de información extraído de la flor de la vida, de la fruta de la vida. Ocultas en todas esas líneas están estas cinco formas. Las líneas que ustedes están viendo ahora. En este momento ustedes están viendo los cinco sólidos platónicos al mismo tiempo. Y tienen que volver a hacer ese ejercicio de borrar algunas líneas. Entonces borren todas las líneas excepto este hexágono. Y oculto adentro está otro hexágono. Tomen esos dos conjuntos de líneas y luego estas tres líneas que pasan por la mitad y obtienen esto, que es un cubo. ¿Pueden ver el cubo? Y de hecho es un cubo dentro de un cubo. Estas líneas están punteadas porque están atrás, pero aquí había una línea continua. Esa era una línea continua, pero en este pusimos las líneas continuas al frente. Las líneas punteadas atrás, la interior la vamos a poner de azul. Entonces es un cubo dentro de un cubo. ¿Todos pueden ver esto? ¿Todos ven que es un cubo? Ahí está el cubo. Y esta vez saquen esta línea triangular, y esta línea triangular, y esta otra por aquí, y esa por allá, y las tres líneas que pasan por la mitad, y cuando quiten esas líneas, lo que ahora están viendo es una estrella tetraédrica. Es la forma en tres dimensiones de la estrella tetraédrica. Déjenme ver cuál es la siguiente. Ahí están las mismas líneas. Entonces, lo que están viendo es un objeto en tres dimensiones que está surgiendo de esos 13 círculos. Cuando obtienen el tetraedro, en realidad obtienen dos unidos entre sí. Déjenme ver ahora. Cuando toman... Bueno, cuando quiten estas líneas del cubo de Metatrón, y todas están ahí. En esto me van a tener que creer o más tarde van a tener que resolverlo ustedes mismos. Lo que ahora están viendo es un octaedro, y esto va a ser un poco más difícil. Es un octaedro, aunque ustedes lo están viendo con un ángulo especial. Si ven un octaedro de esta forma, verán que se parece a un bloque que ha sido cortado. Bien, ponen una de esas superficies contra una superficie plana así, y ahora están viendo... Y ahora están viendo esto. Este triángulo de aquí es ese triángulo. El que está atrás está viendo hacia abajo, en dirección opuesta, que es este triángulo. Y todas estas líneas vienen para acá. Ahí están las cuatro líneas que vienen para formar el octaedro. Ahí están las cuatro líneas que bajan para formar la pirámide que está abajo. Y ustedes van a tener exactamente la misma cosa que se repite una vez más en una escala más grande. Entonces, matemáticamente, ese y este son el mismo. Ese es un modelo en dos dimensiones, este es un octaedro en tres dimensiones, pero ustedes obtienen un octaedro dentro de otro octaedro, y es lo mismo que acaban de ver, pero sombreado, y por eso es más fácil distinguirlo. Ahora vamos a quitar estas líneas del cubo de Metatrón, e hice que las que están atrás sean más claras, porque se vuelve muy confuso. Nunca lo verían. Aunque todas esas líneas están en el cubo de Metatrón. Y cuando lo hacemos, obtenemos un icosaedro. Si ven la parte superior del icosaedro, forma una punta aquí, hacia esta cámara. Acá, hacia esta otra, forma un pentágono. Y desde donde está el público lo pueden ver. Esa es la parte superior del cubo de Metatrón. Así es como se vería si ustedes estuvieran llenando estas caras para poder ver que el icosaedro es lo mismo. Es exactamente lo que parece ser. Y este es el icosaedro
alrededor de esta pintura de Sulamith Wolfgang, una artista alemana, quien escogió el icosaedro para ponerlo alrededor del niño Cristo. Es extremadamente apropiado que ella haya hecho eso, porque cuando nosotros hablemos de esto dentro de un rato, ustedes lo van a ver, que esta es la apertura hacia la conciencia crística, esta forma en particular. Yo no sé cómo supo ella esto, o si lo hizo a través de meditación, o cómo salió con esto, pero yo dudo que ella lo haya sacado de la nada. Esto era muy apropiado, pero de alguna manera esto se vuelve tridimensional cuando puedes ver algo dentro. Este es el cubo de Metatrón, quitándole estas líneas. Y cuando se las quiten, van a ver un dodecaedro pentagonal, que es la quinta forma. Y hay otra afuera, hay una dentro de la otra. Entonces, los cinco sólidos platónicos pasan por ahí. Muy bien, para resumir, ahí, saliendo de eso, el primer sistema de información emerge de la fruta de la vida a través del cubo de Metatrón. Conectando los centros, se obtienen estas cinco formas. La sexta realmente, porque tenemos la esfera, que es la que inicia todo el proceso. Entonces tenemos estas seis formas básicas. El tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro, el dodecaedro y la esfera. Estas seis formas fueron estudiadas por los antiguos alquimistas y personas como Pitágoras, etc., y se les relacionaba con un elemento. El tetraedro, una de estas figuritas de aquí, se consideraba el fuego. Debería usar unas más grandes. Se consideraba que el tetraedro era el fuego, el cubo era la tierra. El octaedro era el aire. El icosaedro era el agua. Y el dodecaedro era el éter. Éter es lo mismo que prana. También es lo mismo que la energía taquión. Esas tres cosas son las mismas palabras. Para aquellos de ustedes que trabajan con energía taquión, el éter está en todas partes, el prana se extiende por todas partes, igualmente la energía taquión está por todas partes, es accesible en cualquier punto, y la esfera es vacío. Y estos seis elementos son la materia prima del universo. En alquimia, normalmente solo hablan de fuego, tierra, aire y agua, normalmente no hablan del éter o prana, porque era muy sagrado. Pero la escuela pitagórica, si ustedes tan solo decían la palabra dodecaedro fuera de la escuela, los mataban de inmediato. Así era de sagrada hasta la forma, ni siquiera la mencionaron. Y posteriormente, 200 años después, cuando Platón vivió, hablaba de ella, pero con mucho cuidado. Él no estaba solo, no la mencionaría nada más porque sí, porque esa forma es el exterior en su campo de energía. Conforme su campo se va alejando hasta llegar al campo que está a 17 metros, el más exterior es una esfera. Pero el siguiente hacia adentro es el dodecaedro. Y nosotros vivimos dentro de uno grande, el universo en sí. Cuando vamos hasta el objeto más lejano y hay un punto final a todo esto que se expande hacia afuera, hay un dodecaedro. Ustedes tienen 12 caras, las 12 constelaciones caben ahí adentro. Es el punto de terminación de las geometrías y es muy importante. Ustedes tienen estas tres columnas, esta central, la de la izquierda y una a la derecha. Si las ven como columnas, relaciónenlas tanto con el árbol de la vida como con las tres energías primarias del universo, masculina, femenina e infantil. O si se meten a la esencia del universo, tenemos el protón, el electrón y el neutrón. Y esta columna central, que es la que fue la creadora, recuerden, pasamos de un octaedro a una esfera para iniciar el proceso, es el niño, es el proceso inicial. Esta de acá, el tetraedro y el cubo son masculinos. Este es el lado izquierdo del cerebro.
Este es el cuerpo calloso, el que une entre sí al lado izquierdo y al derecho. Y este lado de acá, el dodecaedro y el icosaedro, es el lado derecho del cerebro y el componente femenino de la conciencia. Y estos están formados por el tetraedro y el pentágono, que tiene cinco lados. Entonces, este es 3 y 4, este es 3 y 5. Y en términos de la Tierra, este es el componente que falta. Este ya está hecho, creamos el masculino, y lo que ahora están tratando de hacer es crear el componente femenino en términos del aspecto de totalidad y equilibrar estas cosas. Este es el... Y esto también está asociado con la conciencia crística. Esta es la forma básica de la red que está allá arriba para la conciencia crística, y estos dos son lo que se llama duales entre sí. Si ustedes conectaran los centros de un dodecaedro, obtendrían un icosaedro. Son duales. Si conectan los centros de este, obtienen este otro. Se relacionan uno con el otro. Dan Winter fue el que descubrió que la molécula del ADN realmente estaba hecha de estas cosas, de hecho, más a profundidad, realmente llegando al fondo. La molécula del ADN es un cubo que gira, aunque la mayoría de las personas no sabe esto. Cuando ustedes giran un cubo 72 grados en un patrón particular, forma un icosaedro, y este, a su vez, tiene un patrón dual que forma un dodecaedro. Entonces existe este patrón recíproco que va de un lado a otro, y la rotación de esto a través del cubo crea las moléculas de ADN, y se ha determinado exactamente que lo que está atrás es la geometría sagrada. Bien, también por esto está pasando lo que está pasando en términos de la Gran Hermandad Blanca. La Gran Hermandad Blanca, como pueden ustedes haber escuchado o saber, hay 72 órdenes asociadas con la Gran Hermandad Blanca, de la misma manera que mucha gente habla de las 72 órdenes de los ángeles. Y la razón por la que son 72 tiene que ver con la manera en que están construidas estas formas, que están relacionadas con la red de allá arriba. Si toman dos tetraedros y los juntan, obtienen la estrella tetraédrica, que no es más que un cubo. Y se puede ver cómo se relacionan. Este es un poquito más grande, pero las puntas de este entran aquí y forman un cubo, al igual que la estrella tetraédrica. Entonces, para hacer un cubo, solo tienen que juntar dos tetraedros y obtendrán un cubo. Pero también pueden tomar cinco tetraedros y juntarlos y formar esta tapa icosaedronal. Y una vez que hagan esto, pueden tomar esos cinco y hacer 12 y poner 5 sobre 12 tapas icosaedronales sobre cada uno de estos. Y se necesitarían 60, 5 por 12, o 60 tetraedros para crear uno de estos. Y ya que esto es un... Entonces se necesitan 60 para crear este, y el dual de este son las 12 puntas en el centro de eso para formar esto. Los 60 más los 12 es igual a los 72. Entonces, de la red de conciencia crística, en forma de estrella, significa que toman una superficie plana como esta y traen estas 5 puntas, tomando esto como un pentágono plano, así. Cuando llevan las 5 puntas hacia un punto afuera en el centro, así, se llama en forma de estrella. Entonces, cuando tienen un dodecaedro que tiene forma de estrella, esa es la red que está allá arriba. Y en ella hay 72 componentes primarios. Por esto, a la original se le llamaba Alfa y Omega, orden de Melquisedec, que fue formada por Maquebenda Melquisedec hace 200.000 años o más, 207.000 años. Y desde entonces ha habido muchas, muchas, muchas órdenes que han venido, hasta que la más joven finalmente es la Hermandad de los Siete Rayos, que está en Perú, y que es la orden número 72. Y todas estas órdenes siguen existiendo como una curva de onda sinusoidal.
donde algunas de ellas aparecen durante un cierto tiempo y luego desaparecen. Únicamente permanecen un tiempo y todas tienen algo así como biorritmos, como un proceso viviente. Por ejemplo, los rosacruces siguen un ciclo de 100 años. Aparecen durante 100 años y después desaparecen totalmente durante 100 años. Desaparecen de la Tierra, no se sabe nada de ellos. 100 años después, exactamente, bingo, aparecen durante otros 100 años y luego desaparecen durante otros 100. Y todas ellas siguen este tipo de cosa, diferentes ciclos. Y todas están funcionando juntas con un fin: volver a traer la conciencia crística a este planeta, para preparar este lado de la conciencia del planeta y volver a establecer el equilibrio entre el lado derecho y el izquierdo. Todo tiene que estar en equilibrio. Y este es todo el chiste acerca de la alquimia, mantener todas estas cosas en equilibrio. Pero si entienden estas formas y conocen sus relaciones, pueden crear. Hay un proceso creativo que surge si ustedes aprenden esto, pero gran parte está ligado no solo a la comprensión superficial de estos conceptos, sino en entender realmente los mapas que están atrás, las geometrías y los mapas, la forma de entrar hacia la nada. Es muy fácil darse cuenta de cómo estos cinco sólidos platónicos influyen sobre los patrones estructurales de los cristales y de los metales. Los metales también tienen redes atómicas que se repiten a través de ellos. Y realmente así es en casi cualquier cosa que tenga una estructura. Es muy, muy sencillo ver. Pero cuando uno se ve a sí mismo, o a un bebé cuando se está formando, o algo similar, entonces es más difícil ver cómo algo así está relacionado con uno, pero sí lo está. Ustedes, todos, fueron formas geométricas. De hecho, todas las formas de vida, todos los árboles, plantas, perros, gatos, todo, no son nada más que los mismos patrones geométricos y estructurales que corren dentro de ellas. Es importante verlo, no solo para que el hemisferio izquierdo del cerebro pueda ver la unidad de la vida, sino por otra razón, para que empecemos a entender estos patrones estructurales electromagnéticos que están alrededor del cuerpo, para que podamos iniciar el proceso de creación del Merkaba viviente a nuestro alrededor. Y para empezar, empezamos con esta diapositiva de un erizo de mar. Voy a hablar principalmente sobre seres humanos y la concepción humana. Iniciaré con el último de estos temas y de ahí seguiré desarrollando desde el momento en que todo comenzó. Aunque estoy hablando sobre el humano, realmente voy a hablar de todas las formas de vida conocidas sobre la Tierra, porque el procedimiento que seguiré con estas diapositivas es idéntico para todas ellas. No solo para los humanos, sino para todo. Lo que se les ocurra, para cualquier forma de vida conocida. Así que, en primer lugar, todas las formas de vida conocidas empiezan como una esfera. Es la forma más femenina que hay, por lo que para mí tiene mucho sentido que lo femenino hubiese escogido ese modelo para formar el óvulo. Así es que el huevo es una bola perfectamente redonda, y es realmente, realmente redonda. Como pueden ver, casi parece un planeta porque es tan redondo. Otro ejemplo es cuando toman un huevo de gallina y lo hierven hasta que quede duro y después le sacan la yema, si alguna vez lo han hecho, y lo han visto, es como, ¡uy!, realmente es redonda. Así es que empezamos, todos empezamos como una esfera. Aquí está la bolita redonda con que empezamos. Hay ciertas cosas que quiero que observen al respecto. Algunas pequeñas cosas sencillas que tiene. En primer lugar, tiene una membrana alrededor de esa bola redonda, y esa membrana se llama zona pelúcida. Simplemente recuérdenla porque me voy a referir a ella una y otra vez. Tiene que ver con el por qué hay alrededor de la flor de la vida esas dos líneas doradas que la envuelven. Y aquí adentro hay un líquido, y ahí dentro, al igual que en el huevo de la gallina y la yema,
Hay otra esferita perfectamente redonda que se llama el pronúcleo femenino, que contiene 22 más un cromosomas, o la mitad de los cromosomas necesarios para la vida, o al menos para crear un cuerpo humano. Esos niveles de cromosomas cambian dependiendo de... Y esos cromosomas en particular son en sí mismos diferentes para cada forma de vida. Y dentro de la zona pelúcida, o la membrana, están estos dos pequeños cuerpos polares. En un momento los explicaré. Ahora, la siguiente transparencia que van a ver, si no supieran esto, si no han visto antes este trabajo o algo así, probablemente les han dicho que se necesita un esperma para que haya concepción. Pero eso no es cierto. Aunque se sigue repitiendo en los libros de texto, lo que se sabe ahora es que, en primer lugar, el óvulo, antes que nada, debe estar completamente saturado con cientos de ellos, o ni siquiera sería posible. Y en segundo lugar, de esos cientos, 10, 11 o 12 se deben unir en cierto tipo de patrón en la superficie, que es lo que están tratando de hacer, que permite que el 11, 12 o 13 entren. Él no puede entrar si ellos... no es posible. Esta imagen evoca lo que posiblemente pasó en la vida de Jesús. Jesús llegó aquí a una bola redonda llamada la Tierra, y lo primero que hizo, que fue, y estaba saturada de gente, y lo primero que hizo es que reunió a 12 hombres. Jesús, desde mi punto de vista, y desde el suyo estoy seguro, porque lo hizo, no podría haber hecho lo que hizo sin los 12 discípulos. Nadie se ha preguntado jamás por qué reunió a esos 12 discípulos. Era absolutamente necesario que los tuviera. Lo podría haber hecho con 10 o con 11, pero escogió 12. Eso determina el sexo. Eso es lo que yo creo. Y escogió 12. Y poco tiempo después, en el área donde hizo esto, que está en Europa, empezaron... Antes de esa época, consideraban que la Tierra era una esfera. En Grecia la veían como una esfera, e inmediatamente después de eso empezaron a ver la Tierra como un cubo y plana. Y después, hace 400 años, llegó Copérnico y cambió todo otra vez a una esfera. Así es que pasó de una esfera a un cubo a una esfera. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí, solo que a un nivel mucho más rápido. De todos modos, no sé si eso sea cierto o no, pero sí parece serlo. Este pequeño esperma entra aquí con la ayuda de estos otros 10, 11 o 12 pequeños espermas, y entra aquí y empieza a moverse hacia el pronúcleo femenino. Lo primero que pasa es que la cola del esperma se rompe y simplemente desaparece. Simplemente desaparece. Lo que pasa después es que esa cabecita se expande y se vuelve una esfera perfecta, exactamente del mismo tamaño que el pronúcleo femenino, y también contiene la mitad de la información que es el pronúcleo masculino. Lo que hay en estas palabras que dije, exactamente del mismo tamaño, creo que son palabras muy, muy importantes cuando vemos la siguiente transparencia. Porque lo que pasa a continuación es que pasan a través una de otra y forman la vesica piscis. No es posible que dos esferas se atraviesen entre sí sin hacer eso. Y eso significa que en ese momento exacto, esa es la imagen del primer movimiento del día del Génesis, y toda la información de la realidad literalmente está contenida en eso, aunque es tan sencillo. Y esa imagen no se formaría a menos que estas dos cosas fueran del mismo tamaño. Por esa razón es que creo que ella determina qué esperma va a entrar. Y la ciencia acaba de demostrar esto en las últimas semanas, que el factor determinante es la hembra adentro. Ella selecciona al que va a entrar. Porque al igual que todos los que están en este salón tienen una proyección diferente hacia un espacio oscuro o hacia el gran vacío, tenemos una capacidad diferente.
En otras palabras, tenemos una esfera de diferente tamaño a nuestro alrededor. Cada uno de estos amiguitos tiene a su alrededor una esfera de tamaño diferente y ella no lo va a dejar entrar, a menos que su tamaño sea idéntico al de ella. Si es la llave correspondiente, de acuerdo. Si no lo es, olvídenlo. Lo que probablemente explicaría por qué muchas personas, es decir, hay muchas personas que han tratado de tener bebés y no pueden, y aparentemente no hay una razón, no hay absolutamente ninguna explicación que se vislumbre, y esta podría ser la explicación de por qué, al menos una de ellas. Y pasan de ahí, pasan por ahí y forman el cigoto humano. Y ahora ahí está la primera célula del cuerpo humano. Así es que ustedes empezaron como una esfera. Incluso después de la concepción, ustedes empezaron como una esfera. Una esfera dentro de una esfera. Otra información importante que acaba de surgir hace menos de un año es que muchos de los libros decían que la hembra aportaba 22 más un cromosomas y el macho aportaba 22 más un cromosomas, y esa simplemente era la verdad. Ni siquiera se consideraba la posibilidad de que hubiera alguna otra cosa. Ahora se ha determinado que eso no es cierto. La hembra puede aportar cualquier número. Puede aportar 22 más 1 o puede aportar los 44 más 2 cromosomas. Eso es lo que se acaba de determinar. O cualquier número intermedio. Esto es algo que está cambiando completamente toda la genética. Están desechando casi todo lo que saben en este momento y están volviendo a empezar. Y toda esta información es completamente nueva. Y estaban tan seguros de que era cierto, pero ahora saben que no es cierto. Miren, lo que pasa es que primero tenían microscopios electrónicos que podían tomar fotografías. Ahora tienen microscopios láser que pueden tomar películas. Así que pueden observar todo esto cuando está pasando. Así es que no es de asombrarse. Están obteniendo información muy rápidamente desde niveles muy, muy pequeños. Estoy seguro de que están mucho más lejos aún de donde yo estoy ahora. Estamos en el proceso de definir completamente los 100.000 cromosomas que hay en el ADN del cuerpo humano. Dentro de tan solo unos cuantos años más, sabremos lo que es cada uno de los cromosomas y lo que hace, lo que significará que podríamos diseñar cualquier tipo de ser humano que se puedan imaginar, que tenga cualquier tipo de aspecto, cualquier tipo de inteligencia, cualquier tipo de cuerpo emocional, cualquier cosa que quieran. Sencillamente podremos hacerlo. Sabemos exactamente lo que vamos a obtener. ¿Acaso somos Dios? Así que la otra cosa que necesitan saber es que el cigoto humano no va a cambiar de tamaño durante este siguiente proceso. Está fijo. El tamaño de la membrana exterior está fijo. El proceso de mitosis o división celular es que las células mismas primero empiezan así de grandes y cuando se vuelven dos, básicamente se hacen de la mitad de ese tamaño, y cuando se hacen cuatro, se van a un cuarto. En otras palabras, se van haciendo más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Es decir, unas 200 veces, creo que así es, más grandes que la célula humana, que la célula promedio en el cuerpo humano, que es tan grande que ustedes realmente podrían ver esto a simple vista. Y en las siguientes 10 divisiones celulares mitóticas, llegaremos a 512 células, y en tal punto se habrá alcanzado la célula promedio del cuerpo humano. Cuando se llega a eso, la mitosis hace lo suyo. Primero hace como que está tratando de aprender cómo hacerlo. Y una vez que aprende cómo hacerlo, entonces crece más allá de sí mismo. Pero primero va hacia adentro y después hacia afuera. También esta es una parte importante de las geometrías. De hecho, yo uso ese entendimiento para descifrar algunas de las geometrías que les voy a mostrar más tarde. No me acuerdo. Ah, esta es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de la primera célula. Esta está empezando a formar la número 2, pero eso es del huevo de un ratón, no es humano. Lo siguiente que sucede es que esos pequeños cuerpos polares empiezan a migrar a través de la zona pelúcida, y uno baja y se vuelve el polo sur, y otro sube y se vuelve el polo norte. Y después surge de la nada, y cuando vi pasar esto, parece que alguien empujó un botón de la computadora, de la nada aparece un tubo que
que va de arriba a abajo por el centro. Y aquí está el tubo. Y después, los cromosomas se dividen en mitades. Y una mitad se alinea a lo largo de un borde y la otra mitad se alinea a lo largo del otro borde. Y a mí me parece que esta es una imagen muy familiar cuando estamos viendo los campos del cuerpo humano, porque se parece mucho a las energías de un ser humano adulto, porque conforme ustedes sigan estudiando esto, van a ver que tienen una esfera de energía a su alrededor, tienen un polo norte y un polo sur, van a ver que tienen un tubo que pasa por su cuerpo, y la mitad de ustedes está de un lado de ese tubo y la otra mitad de ustedes está en otro. Así es que se parece mucho a un ser humano abstracto. Aunque, de hecho, está mucho, mucho más definido que eso, pero tenemos que esperar hasta que lleguemos ahí más adelante. Así que lo que pasa a continuación, después de eso, es que acaban teniendo dos células enormes, cada una contiene 44 más 2 cromosomas. Ups, eso es interesante. Tengo la parte inferior enfocada y la exterior no lo está. Y se va al número 2. Y aquí vemos esto con el huevo de un ratón. Le han quitado la zona pelúcida para que pudieran ver esta parte de adentro, la parte de ahí. Ahora la siguiente, cuando pasa de 2, forma 4, ¿correcto? Secuencia binaria, 1, 2, 4. En la mayoría de los libros de texto solo lo muestran en un cuadrito, algo así. Pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es esto. Forma un tetraedro, uno de los sólidos platónicos, viendo hacia arriba o hacia abajo. Creo que dependiendo de si apunta arriba o hacia abajo, determinará probablemente de qué sexo es. Todavía no han llegado a eso, pero estoy seguro de que van a decir que si se forman hacia abajo será mujer, si se forman hacia arriba será hombre. Si esto es cierto, van a poder determinar inmediatamente cuál es el sexo, pero tendrían que hacer eso en una hora, más o menos, después de la concepción, de tal manera que sería un poco difícil hacerlo. Esto de aquí va realmente muy rápido. Pero está alineado con los polos norte y sur. Y probablemente, otro detalle del que no estoy seguro, probablemente esto está invertido en relación a la mamá. Sospecho que es el por qué los bebés normalmente crecen de cabeza dentro de la matriz. Y probablemente creo que el polo norte de la mamá es exactamente el opuesto del bebé conforme el bebé se va formando. Estas son las geometrías de eso. Esta es una vista lateral de esto que acaban de ver. Es una vista desde arriba que muestra que hay un tetraedro. En otras palabras, si unen los centros de las esferas entre sí, obtienen el tetraedro. Y aquí está un microscopio electrónico que lo muestra. Aquí está una de las esferas, hay otra, y aquí atrás está la otra. No vean esta porque esa es otra cosa que se empieza a formar. Aquí atrás está la otra. Al conectar estas tres entre sí y luego pasar las líneas que están en el centro de ese que está aquí atrás, obtienen su tetraedro. Lo que pasa a continuación es que forma un tetraedro que apunta hacia arriba, un tetraedro que apunta hacia abajo, y se obtiene esta estrella tetraédrica así, alineada norte-sur, que es esto, el huevo de la vida, que fue la segunda forma que surgió de el Génesis. ¿Lo recuerda? Ese fue el segundo giro alrededor y esto es lo que surgió, el huevo de la vida. Y ahí está. Todas las formas de vida conocidas en esta tierra, al menos, y probablemente en todas partes, deben pasar por el huevo de la vida. De acuerdo con los ángeles, este es uno de los puntos más importantes en la creación del cuerpo. También de acuerdo con la ciencia, esto es cierto. La ciencia ha reconocido que esta etapa particular del desarrollo, cuando se vuelve un cubo o se vuelve una estrella tetraédrica, como lo quieran ver, es diferente a cualquier otra etapa en el desarrollo y tiene muchas, muchas cualidades únicas que no han visto en ninguna otra parte. La más importante es que las 8 células que están aquí parecen ser idénticas. No pueden encontrar nada diferente en ellas en absoluto. Sería como si hubiera 8 gemelos idénticos en este salón, vestidos exactamente igual, con el pelo peinado de la misma forma.
han buscado y buscado y trataron de encontrar una cosa que las distinga entre sí y no lo han logrado. Normalmente es muy fácil ver la diferencia entre una célula y otra, pero aquí parece que no es así. Y descubrieron que pueden cortar un huevo en este punto por aquí, hacer cuatro grupos y hacer dos personas idénticas, o conejos, o perros, o cualquier otra cosa. Y también han podido cortarlo otra vez y hacer cuatro. No sé, y en los documentos que he leído, si alguien ha podido dividirlo otra vez y llegar hasta ocho. Pero definitivamente han llegado hasta cuatro. Según los ángeles, estas células originales se acercan más a lo que ustedes realmente son que esto. Esto se acerca más a su verdadera naturaleza. Esto suena raro, lo sé, porque estamos acostumbrados a esto. Pero esto se aproxima más a lo que realmente somos. Y estas ocho células son inmortales en relación a su cuerpo. Con esto quiero decir que cada uno de ustedes reemplaza su cuerpo, obtiene un cuerpo nuevo cada 5 a 7 años. Cada una de las células de su cuerpo muere cada 5 a 7 años y es reemplazada por una nueva, excepto estas ocho células. Estas ocho células permanecen vivas desde el momento en que ustedes son concebidos hasta el momento en que mueren y dejan el cuerpo. El resto de ellas sigue el ciclo, estas no. Y están centradas precisamente en el centro geométrico de su cuerpo. Y el centro geométrico preciso de su cuerpo está en el perineo, ligeramente arriba, solo un poco, que es el centro exacto. A partir de ese punto, la distancia hasta la parte superior de su cabeza es igual que hasta la planta de sus pies. Y ahí se encuentran acomodadas así, norte-sur o en la parte superior de los polos, así como están cuando se encuentran en esta posición de aquí, como las ocho células. Pero en realidad aquí está en ocho células, pero están empezando a pasar de ahí. Si pudieran ver esto correctamente, estarían en la forma correcta, pero empieza a ir más allá. Y lo que quiero decir con esto es que esto es lo que sucede a continuación. Primero forma ocho células, después pasa a 16. Cuando pasa a 16, forma otro aquí afuera, en el extremo, formando un cubo dentro de un cubo, y después pasa a 32. Y yo realmente he hecho esto para ver si es cierto. La última vez que es simétrico es en 16 células. Y cuando pasa a 32, tenemos otras 16 células que están aquí, y tenemos 16 células acá, y tomamos esas 16 que están sueltas y tratamos de acomodarla geométricamente ahí, y sucede que no hay suficientes. Terminan con dos espacios abiertos. Sin importar cómo lo hagan, necesita 18 células. Y ustedes dicen, ¿qué? Entonces pasamos a 32 más y obtenemos 32 aquí, y esas las acomodamos en esos dos y tratamos de acomodarlas simétricamente y se pone peor. Y decimos, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto se está poniendo muy raro. ¿A dónde se fue la simetría? Bueno, se hizo para que hiciera eso. Empieza a convertirse en una gota. Durante un rato nos convertimos en una gota. Pero la gota tiene conciencia de que es una gota y empieza a convertirse en una bola hueca. Y la parte interior empieza a voltearse hacia afuera y se vuelve una bola hueca y se estira hacia afuera hasta que se vuelve esta bola hueca, se ve más o menos así. Y una vez que llega a ser esta bola hueca, se vuelve una esfera. En realidad se vuelve una esfera perfecta que está hueca. Entonces el polo norte empieza a bajar por el espacio interior, bajando hacia el polo sur. Y sé que algunos de ustedes probablemente no pueden ver esto con mucha claridad, pero esto lo han dividido para poder fotografiarlo por dentro. Y si pudieran ver esto, esto baja y se ve igual que el corazón de una manzana. Ahí adentro, estirándose hacia abajo, hacia el polo sur, y se vuelve un toro. Solo que es un toro esférico, como un toro enorme que está atravesando. Y lo que pasa es que todas las formas de vida conocidas se convierten en esto, esta cosa que parece una manzana. Y después, solo en este lugar, se le llama la mórula, aunque aquí no dice eso. Y todas las formas de vida conocidas se convierten en esto, y es a partir de este punto donde la expansión va más allá de sí misma, más allá de la zona pelúcida, y en ese punto se empiezan a diferenciar. En otras palabras, si es una rana,
le empiezan a salir estas cositas, o si es humano empezamos a parecer humanos, o si es un caballo le sale una colita y todas estas cosas distintas, o una mosca le salen alitas. Pero esto, todos nos vemos así. Por eso sospecho, aunque solo sospecho, no tengo ninguna prueba, pero sospecho que por eso en la Biblia le llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la manzana, porque es a partir de eso que realmente nos convertimos en algo que se parece mucho a una manzana. Lo que sí sabemos es que este espacio hueco ahí adentro, dentro de esta manzana, se convierte en sus pulmones, y esto se convierte en su boca, y el otro extremo se convierte en el ano, y el tubo que corre a través del centro es donde se forman todos los órganos internos. Así que cuando recapitulemos esto, obtenemos... Empezamos como una esfera, el óvulo, después pasamos a un tetraedro en cuatro células, después pasamos a dos tetraedros intercrecidos, que es un cubo, y a partir del cubo regresamos a una esfera, y de la esfera nos convertimos en un toro, solo que es solo un toro común, no es un toro, no es un tubo toro. Este es un tubo toro porque es como un tubo interior y tenemos una esfera como el planeta Tierra, que también es un toro y campo magnético. Y todas estas son formas de la geometría sagrada que surgen del primer sistema de información de la fruta de la vida, que se basa en el cubo de Metatrón. A propósito, aunque hace poco conocimos estas formas, recientemente encontraron estas formas y las dataron. Estaban labradas y cortadas en piedra, hechas perfectamente en piedra, y se encontró que tenían una edad de 20.000 años. Esos bárbaros peludos por allá, labrando los cinco sólidos platónicos, imagínense, los bárbaros peludos. Una de las cosas que me dijeron los ángeles, algo que realmente se me quedó muy grabado, dijeron que el cuerpo humano es la regla para medir el universo, que absolutamente todo en el universo se puede medir y determinar a partir de nuestro cuerpo y de los campos de energía que están alrededor de nuestro cuerpo. Así que a partir de eso, yo quería ver dónde estaba la proporción phi en el cuerpo humano, ya que esto parecía ser esta cuestión importante que él repetía una y otra vez, y descubrí que, y otras personas también han descubierto esto, es que este cuadro invisible que está alrededor del cuerpo, si dibujaran una línea hacia abajo al centro de ese cuadrado, y entonces desde donde esa línea choca, dibujó una diagonal aquí arriba, que es la proporción phi. En otras palabras, donde se dobla esta línea, está exacta y precisamente la proporción phi. Entonces, si ustedes vienen aquí, aquí está el cuadrado que acaba alrededor del cuerpo humano, y aquí está la línea que pasa por la mitad, y esta es esa diagonal. El cuerpo humano está dividido en la proporción phi de arriba a abajo. Si ese fuera el único lugar en el cuerpo humano en que se encuentra la proporción phi, probablemente tan solo sería un hecho interesante. Pero ya que tenemos al menos 100 billones de células en el cuerpo humano, hay al menos 100 billones de lugares donde se encuentra la proporción phi, y probablemente muchas, muchas veces más que eso. Estas son tan solo algunas de las cosas interesantes. Si toman la mano humana así, y toman cualquier dedo, la longitud de este hueso, dividida entre la longitud de este hueso, está en el punto de la proporción phi. Este hueso entre este es la proporción phi, este entre este están en la proporción phi. Eso pasa a través de todos los dedos de la mano y todos los dedos de los pies. Incluso esta cosa rara, y este de aquí no es un buen dibujo, pero si toman sus dedos, ven que están dispersos, uno es más largo que otro. Pero no es algo arbitrario. Pueden pasar a este dedo, a este, a este, a este, a este, y también están en la misma proporción phi. Y cada doblez está ahí adentro. Hay algo que voy a decir ahora, porque si lo dejo para después, siempre se me olvida. Si toman su mano, vamos a hablar un poco acerca de las espirales, y ponen su pulgar hacia la cara y empiezan con el dedo meñique y hacen así. Esa es una espiral áurea. Para ser más exactos, es una espiral Fibonacci que está trazada por ahí afuera. Siempre se me olvida, así que por eso lo menciono ahora. Y si toman la longitud de la mano entre la longitud de este hueso de aquí
Esto también está en la proporción phi, o la longitud de este hueso, entre este con la longitud del pie, entre este hueso de aquí o este hueso entre la rodilla de aquí, etc. Está por toda la estructura ósea, en todo tipo de lugares y formas, no solo ahí. Empiezan a encontrar que esta proporción está por todo el cuerpo humano. Y siempre es en estos lugares donde algo podría doblarse que la naturaleza la escoge. Pero también se encuentra en tamaños proporcionales de una cosa con otra. La otra forma que tenemos en la vida, y que ustedes se pueden preguntar de dónde provino la espiral, y nosotros estamos viviendo en una, la galaxia, que tiene unos brazos en espiral. Ustedes me están escuchando con espirales. El pequeño aparato que hay en su oído tiene la forma de una espiral. Hay espirales por todos lados, mientras más las busquen. Los cuernos de venado, todo tipo de cosas las tienen. Las espirales que se encuentran en las piñas de los pinos, y en los girasoles, y las margaritas, y en muchas plantas. Muchas cosas en la naturaleza. Bueno, ¿de dónde proviene? Tienen que ser generadas a partir de algo, y tienen que ser generadas a partir de las dinámicas de los sistemas originales. Bueno, todo lo que tienen que hacer es volver al cuerpo humano y volver al mismo patrón al que llegamos para la proporción phi. Porque miren, si simplemente toman esto y pasan acá, bueno, todo lo que tienen que hacer es tan solo completar este rectángulo de aquí a aquí, y tienen un rectángulo áureo. Aunque en realidad tendrían uno, bueno, ligeramente diferente. Llegando al ideal del rectángulo áureo, creo que tengo que entrar en esto. Creo que no puedo por las cámaras. Algunos de ustedes, la mayoría de ustedes probablemente ha visto esto. Pero para algunos que no, este borde exterior se llama un rectángulo áureo. Todo lo que tienen que hacer es tomar el lado más corto del rectángulo áureo y medir desde un extremo esa distancia a lo largo del lado más largo y hacer un cuadrado. Lo que sobre es un rectángulo áureo proporcional. Vuelven a tomar el lado más corto y hacen otro cuadrado, y lo que queda aquí abajo es otro rectángulo áureo proporcional. Pueden volver a tomar el lado más corto, hacer otro cuadrado, y lo que queda es otro rectángulo áureo. Observen que cada uno gira 90 grados conforme rotan hacia adentro. Si consideran las diagonales que atraviesan por ahí, ellas localizarán el centro exacto de eso, la forma en que está rotando ahí. De nuevo, pueden ver cómo las diagonales se convierten en la información clave. Hay dos tipos de energía que se mueven a través del rectángulo áureo. Una de ellas son las diagonales que atraviesan los cuadrados, que se mueven con giros de 90 grados. Esa es la energía masculina. Y de aquí a aquí está la proporción áurea, que se rompe exactamente en la proporción áurea. Aquí, de igual forma con esta, de igual forma con esta. Pero también tenemos esta curva femenina que pasa por aquí. Sigue curvando ahí, entrando, así que tenemos esta espiral logarítmica áurea femenina que está entrando aquí junto con esta masculina, que también siempre está ahí. Muchas veces en el trabajo que vamos a hacer, inmediatamente después de esto, vamos a ver tan solo a la masculina. Pero deben recordar que la femenina también siempre está ahí. Lo que dicen muchos de los libros es que si dibujan una línea en el ombligo a través de aquí, lo que queda es un rectángulo áureo. Esto es lo que he leído en varios de ellos. Y que si dibujan ese rectángulo áureo de esta forma aquí y toman la diagonal que atraviesa ahí, la diagonal va a localizar el centro exacto de donde está eso. Creo que eso casi es cierto. Pero realmente ahí hay otra cosa que verdaderamente está pasando. De hecho, estoy convencido a la fecha
que aparte de las computadoras y cosas así, no existen rectángulos áureos a menos que se hayan hecho sintéticamente. La naturaleza no usa rectángulos áureos, no sabe cómo. Ha encontrado otro sistema para trabajar con la vida. Y la razón por la que la naturaleza no sabe qué hacer con esto se debe a que esta espiral continuará literalmente para siempre, técnicamente. Tal vez no con líneas, pero técnicamente continuará para siempre, y para siempre, y para siempre, y para siempre, y para siempre. Y también continuará hacia afuera para siempre, porque podrían tomar no la línea más corta, sino la línea más larga, y hacer un cuadrado y tendrían otro rectángulo áureo. Así es que pueden hacer otro ahí, y pueden tomar este, y hacer otro cuadrado ahí, y hacer otro, y simplemente podrían continuar. Así es que un rectángulo áureo no tiene principio ni fin. Entrará para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, y saldrá para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. La vida no sabe cómo manejar algo que no tiene principio y que no tiene fin. Más o menos podemos entender algo que no tiene fin. Pero si lo piensan, es muy difícil pensar en algo que no tiene principio. Así es que la vida no sabía cómo manejarlo. Así que inventó una forma de hacer trampa. Inventamos un sistema de matemáticas que se aproxima tanto a esto que no se puede ver la diferencia muy rápidamente. Hay 8 formas posibles para hacer las diagonales a partir de esto. No solo está esa, sino que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 diagonales posibles. Alrededor de esto están estas 8 espirales giratorias y todas terminan en estos lugares que parecen estar alrededor del centro del cuerpo, simétricas con las 8 células originales que están dentro del cuerpo. Y Leonardo dibujó estas pequeñas líneas en el cuerpo. Y cuando vemos dónde están estas líneas, nos damos cuenta de que forman una red mínima alrededor del cuerpo, donde hay 4 lugares en el centro y 8 lugares alrededor por fuera. Y resulta que esos 8 cuadrados están donde esos 8 triángulos, donde las diagonales atraviesan, y dentro donde termina esta cosita. Así es que tenemos estos 8 lugares alrededor de aquí, después tenemos estas 4 cosas cuadradas en medio, centradas exactamente en eso, justo en el centro. Entonces, de todas formas, noté esto acerca del dibujo de Leonardo, y el hecho de que ahí alrededor tenía estas 8 espirales. Pensé que debería haber algo importante acerca de esto, pero donde me di cuenta que no había en la naturaleza algo como el rectángulo áureo o la espiral áurea, empecé a sospechar que probablemente estas eran algo diferentes. Y eso es lo que resultó ser. Para entender por qué no es una proporción áurea, esas 8 espirales no son áureas. Y lo que son, tenemos que recurrir a otra persona, no a Leonardo da Vinci, sino a Leonardo Fibonacci. Como quieran pronunciarlo, Fibonacci o Fibonacci. Y Leonardo Fibonacci, creo, fue aproximadamente contemporáneo de Leonardo da Vinci, quizás un poco anterior, no estoy seguro. A partir de lo que leí acerca de él, él era muy monástico, tendía a estar mucho en un estado de meditación. Le encantaba caminar por los bosques y meditar al ir caminando. Pero evidentemente su cerebro izquierdo también funcionaba muy bien, porque empezó a observar que las plantas y las flores y las cosas estaban asociadas con números. Los pétalos de las plantas, otras cosas, y los patrones de las hojas tenían números muy definidos. Y creo que estos son los que detectó. Si estoy bien, él notó que las azucenas y los lirios tenían 3 pétalos, y las hierbas velludas y las consueldas y las aguileñas tenían 5 pétalos, como esta tiene 5. Y algunas consólidas reales tenían 8, y los clavelones tenían 13, y algunas reinas margaritas tenían 21 pétalos. Y las margaritas tenían ya sea 34, 55 u 89 pétalos casi siempre. Y vio estos números y empezó a ver los mismos números una y otra vez en la naturaleza. Y fue esta pequeña planta la que, aunque esta planta realmente no existe, nosotros la hicimos con el programa para gráficos de la computadora que nosotros mezclamos como un juego de naipes, pero la planta original se llamó la planta Milenrama y simplemente la hicimos con la capacidad gráfica de la computadora para que se ajustara a esa planta. Primero notó que la planta, cuando salía del suelo, le crecía una hoja, nada más una hoja.
Y luego crecía más y le crecía una hoja más, y después crecía un poquito más y le crecían dos hojas, luego tres, luego cinco, luego ocho, y después tenía 13 flores. Y dijo, vaya, esos son los mismos números que continuamente veo en los pétalos de otras flores. Estos 3, 5, 8, 13. Y finalmente esta secuencia de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc., se llegó a conocer como la secuencia Fibonacci. Y es tan solo, si toman cualesquiera tres números de aquí, digamos 3, 5, 8, entonces todo lo que hacen es sumar el número en el que estén al número de en medio. El 5 simplemente le suman el anterior y obtienen el 8. Así es que si tienen 8 le suman 5 y tienen 13. Así que si suman 8 más 13, el número siguiente va a ser 21. ¿Ya vieron cómo funciona? Esta es una secuencia muy especial. Entonces, suman 1 a 1 para obtener 2, 1 a 2 para obtener 3, 2 a 3 para obtener 5, 3 a 5 para obtener 8. Esta secuencia ha sido crucial o muy importante en la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, tal vez esta sea mi interpretación de por qué es importante, pero trataré de demostrárselos. Este es un tulipán que tiene 5 pétalos y allá adentro tiene un estambre que tiene 5 pequeñas yemas que le salen, unas cositas que le salen que están invertidas con respecto a estas 5 que apuntan hacia arriba y 5 que apuntan hacia abajo. Cuando nada más vemos esto, no pensamos. La mayoría de las personas no piensa, veamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. Vemos esto hermoso, lo olemos y lo estamos viendo desde el cerebro derecho. Lo experimentamos desde el cerebro derecho. No estamos pensando acerca de la geometría o de las matemáticas que se están manejando en el otro lado del cerebro. Bueno, ¿se acuerdan que dije que la espiral áurea no tiene principio ni fin y que la vida tiene problemas para manejar esto? Así que lo que hicimos es que creamos la secuencia Fibonacci para darle la vuelta al problema. Es como dijo Dios, muy bien, vayan y hagan la espiral áurea. Y ustedes dicen, pues no sabemos cómo. Así que hicimos otra cosa que no es la espiral áurea, pero que se llega a parecer tanto, tan rápidamente, que casi no las podemos distinguir. Por ejemplo, la proporción phi, nada más hasta este número de dígitos, es 1.6180339. Mire lo que sucede, miren lo que sucede cuando dividen. Aquí está su secuencia. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Por acá está desplazada en 1. Y miren lo que pasa cuando dividen un término entre el término previo. Así es que los moví un lugar para acá para que pudiéramos ver el término previo. Cuando dividimos 1 entre 1, obtenemos 1.0. Entonces, 1.0 es mucho menos que esto. Pero cuando dividimos 2 entre 1, obtenemos 2. 2.2. 2.2 es mayor que esto, pero se acerca mucho más al número que el 1. Cuando dividimos 3 entre 2, obtenemos 1.5, que está mucho más cerca a esto que cualquiera de estos. Pero es menor. Este 1 era menor, este otro era mayor, este era menor. 5 entre 3 es 1.6666, que es mayor, pero mucho más aproximado. 8 entre 5 es 1.60. 13 entre 8 es 1.625, que es mayor. 21 entre 13, 1.615, es menor. 34 entre 21, 1.619, mayor. 55 entre 34, 1.617, menor. 89 entre 55, 1.6181, mayor. El siguiente es menor y luego mayor. Cada vez se aproxima más y más y más y más y más. 333 entre 144 es 1.61805. Y esto se llama, a esto se le llama alcanzar a...